Buenas y bienvenidos a otro episodio más. Estamos por aquí por Hogwarts Legacy y en el anterior episodio hicimos unas cuantas cositas. Lo primero es pues que ya llegamos a Hogwarts por fin, nos pusieron en Slytherin y aparte pues ya hemos hecho la primera clase de defensa contra las artes oscuras. Lo hemos hecho bastante bien. De hecho, hemos hinchado a un compañero nuestro que nos ha dicho que hay como duelos de esto de magos que no están permitidos, pero que ellos organizan duelos con magos. Le hemos dicho que nos interesa y ahora nos disponemos a ir al aula de encantamientos. Por cierto, he tocado un par de cositas en los ajustes porque sentía que había desenfoque y que estaba todo escalado, no sé, notaba cosas raras y he hecho unos cuantos retoques, así que espero que se vea mejor y ya está. Así que venga, vamos para arriba, aunque de vez en cuando pega algún tirón y no sé muy bien por qué, la verdad, porque he hecho pruebas de rendimiento y suele ir bien, pero no sé por qué algún tironcillo pega. Comenzar misión. A ver un momento. Aquí tenemos un cofre. A ver. Aquí tenemos una ubicación. Rodar. Me he quedado flipado con la voz, digo, ¿qué es esto? Cerradura de nivel 1. Ah, vale, porque aún no tenemos el hechizo de Alohomora. Vale, bueno, ahora de momento vamos a centrarnos en las misiones principales, más que nada porque acabamos de empezar y no podremos hacer muchas cosas. Así que vamos a ver. Y de hecho tendremos más clases, la clase de pociones también, ¿no? Y alguna clase más. Hemos de tener Detrás de también. ti hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? Ah, pero esta es ¿Has de conocido Gryffindor. ya al profesor Ronan? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Hombre, yo creo que es bastante obvio, ¿no? El de Me crecimiento temo que hará que es crezcan muy más tarde para rápido estudiar. las plantas o algo así, ¿no? Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. Es que es el hechizo para Pero, olvidar. ¿recuerdan cómo es un Creo que era. encantamiento convocador básico? Y de ahí el chistecito. Oye, pe. Es Vaya, súper parece que risueño este necesitamos hombre. un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. Me cae bien este señor, ¿eh? Con mucha energía y bastante alegre el hombre. A ver. ¡Ay! Fallé aquí. Vale. Accio. Supongo que estos Accio. hechizos nos servirán para hacer otras cosas. No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde, eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase, hemos acabado con esto. Bien, What? ¿Ya como parece que está? todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Ah, vale. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Iba a decir, madre mía, qué clase más breve. Os voy a enseñar Accio. ¡Pum! Ya está. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Me ha asustado y todo. En plan. He mirado el otro monitor incluso, por si se me había quedado congelado o algo.
Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia, y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Uf, ¿eh? Tendré que bajar los gráficos. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador, ¿eh? Madre mía, este señor te monta una casa en un momento. Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? Mira, el novato siempre ha de empezar. Porque así la caga y los que son veteranos destacan, si es que... Lance un axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. ¡Axio! Vale, mantengo... ¡Adiós! Pero, a ver... ¡Eso es! Ahora, ¿no? ¡Ay! No puede ser. No puede ser. Vale, para. Pero para. Vuelve a ponerme las pelotas. Muy bien, puntos para Slytherin. ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Unai. Es que claro, hay que darle dos veces. Y yo solo le he dado una vez. Bueno, no pasa nada. Como antes. Y señorita Unai, usted será el rojo. No pasa nada, ahora nos lo tomamos en serio. Sí, señor. A ver esta. Allá vamos. Claro, es que esta le ha dado apenas. No me lo puedo creer. Esto está hecho para que pierda. A ver. Acción. Demasiado pronto. Bueno, al menos he puntuado. Muy bien. Veamos esto. Va a poner 50 otra vez, ¿verdad? No la voy a ganar ya. No la gano ya. Así se hace. Vale. Ahora sí, 50, vale. Ahora que lo he pillado, pues claro. A ver si esta falla aquí. ¿Qué va? Va a hacer... ¡Ah, no! ¡30! Espérate que podemos empatar. Espérate que empatamos. ¡No! Vale, vale, está bien, está bien. Un control excelente. Empate. Bueno, mejor que perder es... Vamos a ponerlo más interesante, ¿de acuerdo? ¿Qué ha hecho? Ah, ya. Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense, les hará falta. Todo depende de esta ronda. Dale, Natsai, dale. Esa. A ver... Vale. La voy a cagar seguro. A ver. No, pero suelta, suelta. Concéntrese. Profesor, no me cabré, ¿eh? Que es mi primer día. Pero que ahora es verdad. Oye, pero esas cajas tampoco molestan tanto, ¿eh? Así se hace. Vale. Perfecto. Espléndido. Ella tiene que hacer 50. Ahora, para que no podamos ganar. Vale, podemos ganar todavía. Podemos ganar, pero lo tengo complicado, ¿eh? A ver. ¡Esos 50, no! ¡Ay, Dios mío! Lo que ha... ¡Ah, no! ¡Cállate! Lo he contado mal. En mi cabeza... En mi cabeza esto tenía menos puntos. Ya, nos ha ganado. Es lo que hay. Es lo que hay.
No sé cómo lo he contado, pero lo he contado mal, obviamente. En fin, no es importante, pero joder. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Bien hecho. Te has tomado muy bien la derrota. No quería ponértelo demasiado fácil. Tardé semanas en dominar Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suave. No quiero tampoco ser borde. Recuerdo cómo me sentía cuando y menos con una persona que se ha portado bien con nosotros. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. ¿Wagadu es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Wagadu es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. ¿Wagadu es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí tuve que aprender a usar varita. En Wagadu casi nadie las usa. Ah, pues yo creía que los magos que podían hacer hechizos con las manos, como que era, que no era muy común. ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro. La magia sin varita me parece mucho más instintiva. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy dramático. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Echo de menos Wagadu, pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Venga, vamos a hablar con el profesor. ¿Tendría un momento? Si es lo que quieres. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? La verdad es que sí, bueno, me ha parecido divertida. La competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? La señorita Unai tiene talento. Acéptelo con deportividad. A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos. Claro, profesor. Ha sido una partida difícil. La señorita Unai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Vale, nos van a mandar deberes. Misión completada, clase de encantamientos. Y ahora teníamos que ir a informar a la profesora, ¿no? En plan, oye, ya he hecho los encantamientos, no sé qué. Por aquí estoy viendo mucho al ojo mora de nivel 1. A ver. Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era accio esto, accio aquello. Los cubiertos volaban por todas partes. Un peligro. Qué guay. No sé qué. A ver. El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo. Sabe mucho, pero está un poco chalado. Está un poco chalado. Pues es verdad, ¿eh? Es cierto. Creo que alguien nos está esperando ahí fuera. Bueno, misiones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale, sí, lo que os estaba diciendo. Informar a la profe de que ya hemos acabado de hacer todo esto. Oye, pues bien, hemos aprendido un par de hechizos nuevos. Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Así que bien. Hola, ¿querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh?
vamos a decir la verdad, no ha sido una clase difícil. Gracias, pero en verdad no ha sido muy difícil. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse un poco demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Las clases del profesor Ronen no me resultan tan fáciles como a ti. Oh, mujer, la clase de hoy no ha sido nada del otro mundo. A lo mejor mañana nos saca un hechizo complicado y nos cagamos todos encima. También puede ser. En fin, vamos a hablar con la profesora Wesley y vamos a decirle pues que todo ha ido perfecto. De hecho, sé que podría utilizar algún teletransporte con los polvos flu y eso, pero prefiero pasearme para ver cómo pierdo FPS. En el próximo episodio bajaré los gráficos porque ya os digo que no me gusta que vaya así mal de rendimiento, que aparte ya hemos visto esto, los gráficos más o menos, con lo cual no pasa nada por bajarle. Madre mía, es que os lo juro que no puedo jugar, tío. O sea, ahora si saliera un combate, ni de coña podría jugar. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. Vale. Reúnete con la profesora. A ver, le damos aquí. Es que me va fatal el juego. Ahora ya sí que me va fatal. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? Eso. Disculpad, Dick. ¡Ah! Ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecate y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. Esta mujer sospecha mucho. ¿No han hablado usted y el profesor Fig de mi formación? Sigue reticente respecto a los detalles. Ha mencionado algunos hechizos. ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un thriller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Seamos más deberes. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Recetas de pociones, me interesa bastante. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagon. Míralo. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. El famoso Callejón Diagon, o Digon. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastian Sallow o Natsai Unai. He visto que pasa tiempo con ellos. ¿Qué tiempo se acabó de llegar? Vamos con Nati. Vamos con Nati mismo. Con Nati. Es que en verdad me da igual con quién ir. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona.
Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Theophilus Harlow, que viene a ser su mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las Tres Escobas. Vale. Dejad que baje los gráficos porque creo que no es necesario reiniciar y a ver si así va mejor. Lo teníamos aquí todo en alto. Y vamos a ponerlo en medio. Vamos a aplicar y a ver si así va mejor. Aunque lo que me extraña... A ver... Vamos a poner sin límite y sincronización vertical, que es lo que suelo tener yo, y a ver si así va mejor. A ver, me da la sensación de que va mejor. A ver, habla con el profesor Ronen, vale. A ver, aquí es donde nos daba problemas, ¿verdad? Y aquí daba tirones y todo eso. Oye, pues mira, ya no da tirones. Al ponerlo en medio y tocar lo de los FPS, creo que ya está. Vale, vamos a hablar con el profesor. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo, el encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. Vale. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Parece que ahora va mejor. Eso es lo que parece, vaya. Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? Pues mírala. Ahí está. ¿Cómo la pillo? Ah, con Accio, ¿verdad? Ahí está. Claro, es que en principio he dicho, pero ¿cómo la pillo? Pues, claro, ¿cómo la voy a pillar? Tengo que avisarle de que ya la tengo. Profesor, ¿por qué debo completar estas tareas? Le darán experiencia de primera mano antes de que se ponga a dominar una magia nueva. Buena suerte, nos veremos pronto. Ah, vale. Vale. Vamos, lo típico que tenemos que subir de nivel antes de aprender un hechizo nuevo. Una página voladora. A ver, página voladora. ¿Me ayuda algún alma bondadosa? A ver, ¿qué le pasa al chaval? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Chavala, perdón. Zenobia Nock, la chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. Madre mía. ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos. Eso es verdad. Peter Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores. Idiota sin talento. Así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de gobstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los gobstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. Oh. ¿Gobstones? Suena divertido. Eso intentaba yo decirles a todos. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstone. Es culpa suya por perder. Y Melda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones. Y los han escondido... Empiezo a entender por qué te odian. Porque si hablas... Si hablas de ellos así... Como seas la mitad de borde, es normal que esto. Yo habría hecho lo mismo. No, a ver. No creo porque yo no habría jugado. Pero bueno, vamos a seguirle el rollo. Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí, el caso
Es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. ¿Cómo nos hace la pelota? Veré lo que pueda. Antes de pedirnos el favor. Si encuentras todos mis gobstones, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a Pozo de Serpientes y Jackstone. De acuerdo. Bueno, pero antes la paginita. Vamos a seguir con la misión principal, creo yo, ¿eh? A ver. 6. Encuentra los gobstones. Tarea del profesor. Ah, ya hemos de volver con el profesor. Vale. Uf, va mucho mejor el juego ahora, ¿eh? No sé si vosotros en la grabación lo estaréis apreciando, pero vaya, yo desde luego sí. Novia por los sitios altos de la escuela. Bueno, ya buscaremos los gobstones esos tareas, después. Profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Sí, señor. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. Bien. Ya sabemos reparo. Nos han puesto otra tecla más, ¿eh? Que me han intentado pillar. A ver. Cuatro roctos. Eso es. Muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo, pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Sí, ya la he visto. Simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarla. Vaya. Reparo. Bien. Bien hecho. Vamos. Funciona perfectamente. Nivel 3. Nos ha puesto tarea una de dos. ¿Y esto? Esta estatua está bien, ¿no? ¡Rebelio! ¿Y qué puedo hacer en esta estatua? ¿Le pego? ¡Toma! Nada, le pego y no pasa nada. No sé. No sé por qué me lo marca así. Bueno, pues una cosa menos. ¿Qué más tenemos que hacer a todo esto? Ah, tenemos que irnos a Hogsmeade, ¿vale? Vamos primero a seguir esta misión de aquí. La localizamos en el mapa, a ver si nos pegamos... Uy, iba a pegarme un teletransporte, pero no puedo. Pues nos damos una vueltecita por Hogwarts. O sea, ya que estamos... Que a lo mejor nos topamos con más secundarias o algo. Vamos para allá. Es que me interesa eso de los duelos y demás. A lo mejor... Subimos de nivel y esas cositas, que de momento el nivel ahora mismo, o yo qué sé, tampoco nos está sirviendo de mucho, pero imagino que a lo mejor necesitamos más nivel para desbloquear pociones o cosas así. Buah, pero desde luego, tengo ahora mismo los gráficos en normal, pero se ve bien. Hombre, a ver... Hay juegos que se ven más bonitos y todo lo que tú quieras, o con más detalle, por lo menos, yo que sé, en alto y esas cosas. Pero oye, para lo que son estos gráficos, está bastante bien. No me disgustan. Están bastante bien. Es que escucho voces por todos lados y me pongo nervioso. A ver... Oh, este cofre sí que lo podemos abrir. ¿Pero qué? Ok, hemos abierto ese cofre, pero no... No me ha dado nada. No sé. Vamos a hablar con Lucan, va. Me alegro de que hayas venido. Ahí está Lucan. Y esta estatua otra vez. No sé. A ver. ¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más.
Coordino duelos para varitas cruzadas, un club de duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. Me halaga escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Vienes, te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Vale, iba a decir yo sin recompensas un poquito me, pero... Nos vamos a unir al club. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Venga, vamos a probarlo. Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! ¡Qué ojos ha puesto de repente, ¿no? ¡Y que empiece el espectáculo! Los ojos ahí todo abiertos. Te arrepentirás de haberte apuntado. Pero bueno... ¿Será posible lo que nos acaban de decir? A ver... Atraviesa los escudos amarillos con hechizos de control, con el encantamiento levitatorio. Sí, esto nos ha quedado claro. Para cambiar de objetivo fijado. Bueno, sí. Vale. Tira para arriba. Ay, pero que lo tenemos en CD. ¡Protego! ¡Madre mía, Dios! Cuidado. ¿Cómo me están poniendo, no? Vale, uno fuera. Vale. Tengo que practicar mucho, gente. Tengo que practicar mucho. Aquí no me han partido la cara porque no han querido. Sebastián no se equivocaba contigo. Te espera una fuerte competencia, pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. Brillante. Cuenta conmigo. Muy bien. Organizar estos duelos lleva su tiempo, pero vuelve más tarde. Puede que tenga algo preparado para ti. Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas. Bien hecho. Vale. Espero volver a verte por aquí. Bien, nos han dado experiencia también. Sí, mira, no está mal. Misiones secundarias, claro. Estos son secundarias que si queremos las hacemos y si no, no. Obviamente, por eso son secundarias, vaya. En fin, vamos a hacer la principal. Aquí, misiones. Y vamos a por nuestra varita. Bueno, que de hecho... Desde aquí localizamos... Y... A ver... No tenemos ningún teletransporte todavía, vaya. Y aquí. Ah, pero aquí sí que podemos ir. Bien, solo por ahorrarnos un poquito de camino. Ahora vamos a por la varita, por pociones. Imagino que también nos darán la clase de pociones. Y ya os digo, me interesa bastante todo el tema este de las pociones y demás. ¡Hala, qué guapo esto, ¿no? Está guapo. ¡Ojo! Pues hemos de estar atentos para cuando veamos páginas y todo eso. Si nos dan experiencia, nos conviene. Ahora que lo pienso, ¿por dónde estoy yendo? Vamos a ir por donde nos diga el minimapa de momento. ¿Y esta? Creo que es una secundaria. Creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza.
Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts, y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Vale. ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ah, ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Vale, pues esto es otra secundaria. Descubre el secreto del cuadro. Bueno, yo de momento el secreto va a ser ir a la misión principal, que me apetece. Vamos para allá. Es que ya os digo, yo voy a hacer misiones secundarias, pero es que hoy me apetece ir ya por nuestra varita. Me pregunto si habrá varitas más poderosas y cosas así. Hola, ¿me buscabas? Pues sí, te buscaba. Nati, espero no haberte hecho esperar. Para nada. La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade. Estarás deseando volver a tener tus cosas y ver el pueblo. Llevo mucho tiempo ansiándolo. Bien, ¿nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade. Ya, vamos para allá. Me está... esto, rayando bastante, que a veces hay bajones de FPS y otras veces no. ¿Veis? Ahora va perfecto. Es que no... no sé. Me tiene aquí con la cabeza en otra parte, para deciros la verdad. Para seros sincero. ¿Veis? Es que ahora va perfecto. Creo que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara. ¿En serio? Sí, yo también había pensado en invitarte. Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. La lechuza de la profesora Weasley llegó justo a tiempo. Ah, no te imaginas lo bien que sienta respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas. Ha sido un grave error escoger esa optativa, créeme. Te creo. Aunque supongo que una clase que tu madre... te ha obligado a escoger no es precisamente optativa. Hogsmeade está precioso en esta época. La gente dice que hay que verlo en Navidad, pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir. No te gusta mucho el frío, ¿eh? Ah, el frío no me molesta tanto, pero me ha costado lo suyo acostumbrarme. En mi país no nieva. Disculpad que esté tan callado, pero es que estoy mirando todo. Por aquí suele haber crisopos alados. Ah, ¿qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones. Me interesa. Podemos recogerlos. Pues aquí está el apartado de recolectar. Yo los pillo, o sea, si os puedo pillar. ¿Y las mariposas estas? No, esto sí que no se puede. Mira, dos hipogrifos saliendo del bosque prohibido. ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se han instalado hipogrifos cerca. ¿Creéis que Poppy ya ha visto los hipogrifos? Desde luego. Seguro que les... ¿Quién será Poppy? ¡Adiós! ¿Dónde? ¿Qué? Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es... pero su nombre solo da más ganas de entrar. Ah, mira, Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. Es que me apetecía darme un chapuzón. O sea, he escuchado el agua y he dicho, ¡buah! Voy a saltar por el puente, ¿qué podría salir mal? (Risa)
que veis, ahora va perfecto. Y estamos aquí cargando bastante mapa. Que no sé si es por la historia principal o algo. Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona, ya que eres relativamente nueva por aquí. ¿Eso dijo? Vaya, parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Diré que, aunque sin duda aprendo bastante en clase, hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo. Mira, más honguitos. Todo lo que vea lo voy a intentar pillar. Así después, si queremos hacer alguna poción o lo que sea, ¿estás adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras. Todo era tan nuevo y desconocido. Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. Oye, ¿esto es un maratón o vamos al pueblo? Que, es que esto es enorme, ¿no? Hace un buen rato que nos estamos moviendo. ¿Y esa pata de animal? ¡Señor Moon! Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer. Den media vuelta, señorita Onay. Den media vuelta y... ¡corran! ¿Va todo bien, señor? ¡Me ha mirado! ¡Tiene unos ojos enormes! ¿Eh? ¿De qué, señor Moon? De mi... guys, feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Vale. Pobre señor Moon. ¿Un demiguys? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca lo había visto en ese estado. Sí, sí, le ha dado fuerte a la bebida, ¿no? Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. No solo Hogsmeade. Podemos salir a explorar siempre que quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Nati. Gracias. Ah, ya estamos aquí. Aquí estamos. Es difícil saber por dónde empezar. Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las Tres Escobas. Y en Honeydukes encontrarás cualquier dulce imaginable. Madre mía, con la cerveza de mantequilla. Los profesores, los alumnos, todos me están diciéndome alcoholízate cada vez que pueden. La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... una varita nueva. Pues claro, te encantará la tienda del señor Ollivander y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Bien. Pásalo bien. Nos vemos más tarde. Qué bien me cae Natsai, de verdad. Cae bastante bien. Bastante simpática. A ver... Ollivander... tomos y pergaminos... ¿Qué más tenemos por aquí? Tienda de artículos de broma. Tirabuzón... Ah, vale, sí, esto es para cambiarte... cortarte el pelo y todo eso. Pelajes y plumas... pociones... una posada... artículos deportivos... Vale... sí, lo del Quidditch y todo esto. Y la plaza. Vale, pues bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hemos explorado bastante. Y nos vemos pronto con más. Chao.